Buenos días, hoy vamos a jugar a Paper Mario Color Splash. Vamos a venir al bosquecillo sagrado, que en teoría ya están todos los Toads rescatados, todo el equipo de rescate amarillo. Así que a ver si podemos sacar el navete. Si faltara alguno, pues nada, habría que hablar. A ver. ¡Recuento! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Todos los miembros del equipo de rescate de salvamento amarillo presentes! ¡Equipo de salvamento amarillo, comiendo la operación Navocorps! ¡Ocupen sus posiciones! Perdón, ha sido la costumbre. ¡Ya estamos todos en posición! ¿Nos echas una mano, Mario? ¡Tú puedes cubrir la retaguardia! Venga. ¡A la de dos, a la de tres! ¡A la de una, a la de dos, a la de tres! Tomar por culo el nabo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, ay, ay, ay! Han acabado unos cuadros aplastados. ¡Misión cumplida! ¡Estrújate el nabo, Mario! ¡Nabo! Un nabo tan grande que para arrancarlo hacen falta 26 manos a la... y un a la de 1, a la 2, a la de 3. Súper potente. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, yo? Ese nabo nos dio mucho trabajo, pero ahora lo echo de menos. Sois de lo que no hay, todos. ¡Hurras! Hemos conseguido arrancar el nabo, pero se ha desencajado la tubería también. Queríamos meternos por la tubería y nos ha salido el nabo por la culata. ¡Anda! ¿Y esto qué es? ¿Por qué no vuelvas a tirar, Mario? Bueno, vamos a ver. Mira. ¡Ha crecido otra tubería! Eso es normal. La naturaleza es misteriosa. Sí, la naturaleza es muy misteriosa, amigo. No. Aquí el bosque es de tamaño normal. ¡Al fin! Parece que la magia de ese malhechor tiene un límite. A ver. Píntame. Ahora. Bien. Ahora. Pintura verde, por favor. Uy. Espera un segundo. ¿Ese cartel de ahí no te parece un poco raro, Mario? ¿Qué pondrá? Esto es muy extraño, las letras son súper chiquitinas. ¿Por qué iba nadie a colocar un cartel tan pequeñajo que apenas se ve? ¿Y yo por qué hablo tan bajito de repente? Secuoya sagrada, sed bienvenidos, amigos de corazón puro. Bueno, pues ahora el bosque es más pequeño. Bueno, al menos las cartas son iguales. No hay cartas más pequeñas. Ahí hay un montón de gumbasteras en el suelo. Una mini estrella iris aquí. Sin embargo, sin enemigo gordo que la proteja, todo esto es muy raro. Demasiado fácil. Bueno, no seré yo quien se queje. Agárrala y vámonos. Se han llevado cachitos. ¡Oh! ¡Desaparecido! Si estaba aquí hace un segundo. ¿Se lo habrá llevado los chiquitajos esos? ¿Eh? ¡Ay! Me pica la espada. ¿Te importaría rascarme un momento, Mario? ¡Oh! ¿Qué tengo ahí? ¡Se está moviendo! ¡Wow! ¡Tengo un bicho en la espalda! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Se ha chocado contra el fondo. ¿Tenías que pegarme tan fuerte?
En fin, gracias, supongo. Ya no me acuerdo, ¿qué estábamos haciendo? ¡Ah, sí! La estrella Iris. Cuando me hayas abollado la tapa, te depilo el bigote a tirones. La última vez que te lo pido, por favor. La última vez que te pido un favor. Es que, en serio. ¡Ay, qué chiquitina las monedas también! Bueno, si las grandes solo contaban como una igualmente, las pequeñas van a contar. Eso me duele. Vamos por aquí. Es muy chiquitín todo. Ah, mira, aquí para desplegar esto. A ver, canijo. No es por nada, pero estoy a punto de llegar al máximo de moneda. Bueno, no sé si es el máximo o no es el máximo. ¡Ah! Joder, es que es tan chiquitín que no se puede dar. Que cuesta. Sí, ya no puedo tener más. Tengo el máximo. Estupendo. Pues habrá que gastarlas o algo. Vale. Mierda. Mierda. ¿Qué, joder? Vale, ¿cómo avanzo yo por esta zona? No puedo, ¿no? Pues es que yo por aquí no puedo ir. Así que supongo que será por el otro lado. Y podré dar la vuelta, a lo mejor. Tengo que pensar en qué gastar esas monedas. Pero bueno. ¡Joder! Qué incómodos son estos combates con bichos diminutos. En serio. Para Goomba. Bien. Me voy a tirar un árbol. Anda, mira ese chip chip. Anda, los chip chip no. Curioso me parece. Thank you.
Ah, puto. Ahí estás. Venga. Con este mierdecilla y ya está. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Arreo! ¡Ha roto la estrella Iris! ¡En trocitos! ¡Serán monstruos! Si todos los fragmentos son de ese tamaño, yo diría que tiene que haber 5. Tenemos que encontrarlos todos y devolverlos donde estaba la estrella para probarlos con mucho cuidado y con pegamento del bueno. Ahí hay otro fragmento, pero va a ser demasiado fácil recogerlo ahí. Pero, ¿cómo dónde se ha acabado aquí un fragmento de la estrella? ¡Llevaros las manos! No sé quién habla, pero sí. No. Si os lo queréis llevar, os la tenéis que ver con nosotros. ¡A la carga! ¡Chuparruedas! ¿Os dais cuenta del tamaño que tenéis? Si quieres el fragmento, ven a por él. Son 5. A ver. Yo creo que así. Realmente no creo ni que necesite. ¡Hala! Pues ya estaría. Estos bichos que no son conscientes de su tamaño. Y el guardado aquí. Vale, a ver, por aquí abajo. ¿Cuánto? Mario, soy yo, Baldo. No me atrevo a salir, huele muchísimo a Goomba. ¿O es que necesitas una ducha? Seguro que hay una horda de pique Goomba, ¿a que sí? Pues voy a quedar aquí en el bolsillo un rato, que no quiero que me suban a la chepa y tener que volver a pedirte ayuda. Si son muchos, quizás sea mejor rodearlos. Tú solo no podrías con todos. Bien, Mario, soy Baldo otra vez. En fin, si alguien te habla desde el bolsillo, sabes que soy yo, ¿no? Además de un Goomba, también huele un poco a pintura. Debemos estar cerca de otro fragmento de estrella Iris. Abre bien los ojos. Aunque si lo está protegiendo una horda de pique Goomba, tendrás que buscar una forma segura de llegar hasta él. Ahí está. Pues ya no hay peque bombas. Ya estaríamos. Easy. A ver, que se veía venir.
todo esto. Ah, mira. ¡Chun! Perfecto. Vale. Había otro camino por el otro lado. Ahí se han quedado algunos. Pero bueno, pues ya. No son un problema. A ver. Vamos a ver primero por aquí. Bien. Bien. Ahí hay otro. Y hay un Toad. Un Toad también chiquitín parece, ¿no? O sea, al Toad también le ha afectado la magia de Kame. En fin. Uy. Esto era trampa. A ver. También te digo yo que... que no creo que tal, ¿sabes? Que al final... por si acaso. Colonia de pequeñas. No sé si... ya está. Todo fuera. A lo mejor hay una manera mejor, pero... me la sopla bastante. Se dice que concede deseos, oh gran secuoya sagrada. ¿Escucharás el mío? Mi gran sueño es unirme a un equipo de salvamento. Lo que nadie me había dicho es que la secuoya sagrada fuese tan grande. ¡Hola! ¿Mega Mario? ¿Has comido uno de esos champiñones amarillos que te hace gigantesco? ¡Si por aquí no crecen! Te equivocas, Mario no es grande. Eres tú que se ha encogido... que está esmirriado. Kame te ha hecho encoger. ¿Qué? ¡No puede ser! Yo solo he venido a pedirle un deseo a la secuoya sagrada. ¡Y ahora soy un pequetón! ¡No es justo! ¡Así nunca me voy a admitir en el equipo de salvamento! ¡Con lo que es que eso puede actuarse por sí! ¡Tienes que ayudarme a recuperar mi tamaño normal! ¡Por favor, os estaré esperando en la sede del equipo de salvamento de Puerto Prisma! ¡Aunque con estas piernecillas, no sé si lo no sé lo que tardaré en llegar! ¡Pobrecito! Me da penica. ¡Mario, mira! ¡Hay un fragmento de la mi estrella Iris en las ramas de ese árbol! ¡Espera un segundo! Yo te espero aquí, ¿vale? Que todavía recuerdo aquel martillazo y no me fío. Venga, ya lo puedes utilizar tranquilo. Y no sería más fácil... ¿no sería más fácil que lo recogieras? ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! 50. ¿Qué me han hecho? Estupendo. Power. Grandote y el limón no. Y voy a curarme por si acaso. Vale. Bien. Y ahora, martilletes, martilletes. A ver. Mm.
A ver qué tal. Perfecto. Algo tenía que pasar, lo sabía. Esa dichosa secuoya estaba plagada de gumbas chiquitines. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Y por qué huele tan mal? ¡Oh, Mario! ¡Quítamelo, quítame! Pensándolo mejor, ya me las apaño solito. Muchas gracias. Venga, si le vuelvo a dar, sale otro Goomba. Qué gracia. Quería cotillear, simplemente. Bien. Pues veamos. Espera. Espérate un segundo. Ya que tengo un punto de guardado aquí, voy a aprovecharlo. Ya está. Ya que tengo el punto de guardado, quiero aprovecharlo y ya está. A ver. ¡No! ¡No, Kamek! ¡Te odio! ¿Cuántos? No sé qué carta es la otra. Mira, pues ni tan mal. Ese me ha fallado, pero... Bonificación 300 monedas que no tengo para llevarlas. Pero vale, gracias. Tendría que mirar dónde gastar todas estas monedas que tengo. Porque puedo. Uf. Esto de ahí es tan chiquitín. Eso de ahí tan chiquitín. Es una tubería. Sí, pero... Buah, pero no sé qué tengo que hacer. De ahí no me meto. Esta peli ya me la he visto y sé que no acaba bien. Ok, no te metas. Lo mismo, no pasa nada. Me curo. Tiro esto. Y... tiro esto.
Y ahora. Pero al limón tengo otro por ahí, tengo otro. Así que voy a tirar de este. Y por si acaso... Los martillos estos. A tirar de la copia y ya está, si tengo otro... Que el limón me lo tengo que guardar, sí o sí. No hay más cosas que me tendré que guardar. Tampoco ha hecho tanto, mierda. Nada. ¿Ah? Ah, bueno, zumo de limón. Por eso fallan. Me necesito martillos de verdad. Que hay un martillo de verdad. Este martillo no sé si contará. Y la flor de hielo no creo. A ver. Vamos a probar. ¡Hostia! Pues ese ha funcionado con todos. De saberlo. Lo hubiera usado antes. Bueno. Ya tengo los 5, ¿no? ¿Están todos? He oído la musiquilla que suena cuando coges un fragmento de la mini estrella Iris. ¡Bien hecho! ¿Tengo todos entonces? No, no. ¿Puedo mirarlo? Menú. A ver. Objetos. Tengo los 5, sí. Perfecto. Me parece correcto. Vale. En ese caso, vámonos. Uy, qué poquito sale. Uy. Estoy aquí abajo. Ahora salen poquitos. Bueno. Vamos a ver si logramos reconstruir la mini estrella Iris. Ahí está. ¡Lo hemos conseguido! Hemos restaurado la mini estrella Iris y ha quedado perfecta. Mario, te has hecho manitas. Y hablando de manitas, échale el guante antes de que nos la desmantelen otra vez. ¡Todo el mundo clavado en el sitio! Ah, no, es un... Muchas gracias por hacerle el bricolaje a esa estrella Iris. Eres mazo de amable. Y mi martillo te quiere dar las gracias personalmente. ¿Qué es eso? ¡Soy dos mierdecillas! ¡Ay, señor! Por si acaso. No creo ni que haga falta. ¡Hostia, o sí! No me esperaba que aguantaran tanto unos hermanos martillo, ¿eh? Para lanzarme los martillos. Ay, qué bueno. Ay, Dios. No tienen fuerza suficiente. Este fuera.
Ya está. En fin. ¡Hostia, otra vez! ¡Qué guay, ¿no? ¡Hala! 340. Perfecto. ¡Hala! Y nos vamos de aquí. Bueno, el dinero tampoco es que lo necesite. Tengo que ver en qué gastarlo, pero... ¡Hala! Hostia, una isla. Vale. Vale, aquí sigue faltando una estrella, pero está todo pintado. Vale. Pues nada, el próximo episodio vamos a esa islita que hemos desbloqueado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.